El gasto mensual de la familia de un municipio se distribuye según una variable normal con desviación típica 180, ¿vale? Seleccionadas 30 familias al azar, es decir, tú coges 30 familias. Eso se le llama N, que es el número de experimento, entre comillas, que tú haces. Se ha tenido un gasto medio mensual de 900 euros. Es decir, no te dan la media de la población, sino te dan la media de la muestra. Esto es la muestra. Tú para hacer la media de la población la tienes que preguntar a todo el mundo. Pero son muy caros. Entonces te cogen una muestra de 30 y le preguntas. Y te da que la media muestral es 900. Y te dicen, calcula un intervalo de confianza para el gasto medio mensual de las familias de ese municipio con un nivel de confianza del 98%. Te están diciendo que me diga un intervalo donde va a estar la media casi seguro con un nivel de confianza del 98%. Es decir, con casi toda seguridad, la media va a estar ahí. De la población entera, no de la muestra nada más. Entonces tú puedes, sin gastarte el dinero de preguntarle a todo el mundo lo que cobra, tener una idea bastante aproximada de lo que cobra. Para eso sirve la estadística. Y la expresión es, chan, chan. Bueno, aquí pone X. Yo voy a poner aquí X. Esta va a ser la media muestral. Y aquí vamos a poner mu, que va a ser la media poblacional. Y ya está. Que al final es lo mismo, todo el mundo pone lo mismo. Pero está mal, ponen lo mismo. Bueno, pues el intervalo ese es la media menos z de alfa partido 2 por la desviación típica partido raíz de n y la media más z de alfa partido 2 por la desviación típica partido raíz de n. Eso te da un intervalo. A esta expresión se le llama error. Es el error que tú te puedes permitir. No te va a dar justo, pero tienes un intervalo de error. ¿Vale? Así que el intervalo también se puede escribir como la media menos el error y la media más el error. Esa es la fórmula. Ahora, con lo que te dan a ti ahí, que me falta poner, que el nivel de confianza es 98%. ¿Cómo calculo el intervalo? Pues lo primero que hace, mira, la desviación típica la tiene. N lo tiene. Solo te hace falta sacar esto. ¿Vale? Ya hemos hecho antes cómo se saca z de alfa partido 2. Hemos dicho, hemos visto. El 98% es 0,98. ¿Vale? Ahora, le resta 1. Te queda 0,02. Lo divide entre 2. Te queda 0,01. Pero como la tabla no da 0,01, le resta 1 otra vez. Y te da 0,99, que es lo que tiene que buscar la tabla. Dentro de la tabla. Dentro de la tabla busco 0,99. Yo voy a poner 2,33. 2,33. Y yo, como ya mismo te lo van a pedir así, yo prefiero calcular el error primero y luego sumarlo y restarlo. El error sería 2,33 por la desviación típica, que es 180, partido raíz de n, que es 30. ¿2,33? 76,57. Entonces el intervalo de confianza es la media, que me es 900 menos el error, y la media
más el error. Y punto pelota. Entonces yo, con esos datos que he sacado, de 30 personas, puedo decir con un 98% de seguridad que la media del sueldo que gana una familia es ese. No puedo decir que es 900 seguro, pero puedo decir que es más de 823 y menos de 976. Casi seguro, casi seguro. Si hiciera más entrevistas, si por ejemplo en vez de preguntarle a 30 personas, le pregunto a 300 personas, el error es menor, porque está dividido entre estos. Entonces el error es menor y cuantas más entrevistas haga, más seguro estoy. Menor es el intervalo. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Bueno, pero siempre en estos ejercicios viene un apartado B. Chan, chan. Que es el más divertido. Porque te dicen. Lo voy a escribir, ¿vale? Voy a borrar esto. Pues yo me sé los datos ya. Y voy a escribir la pregunta. Dice, calcule el tamaño muestral. No menstrual, muestral. Mínimo para estimar el ingreso con un error de 60 euros. O sea que te están diciendo el error y tú tienes que sacar la n. Tú ya sabes que el error es z de alfa partido 2 por la desviación típica partido raíz de n. Entonces tú puedes poner 60, que es el error, es z de alfa partido 2, que lo hemos sacado, 2,33 por la desviación típica, que era 180 partido raíz de n. Bueno, este quebranto lo tuve que explicar ayer dos veces. No entiendo por qué, porque es despejar. Pero bueno, ¿cómo despejo la n de ahí? 2,33. ¿Ah? ¿Cómo despejo la n? Ah, desde abajo, ¿no? ¿Cómo despejas la n? ¡Yeah! Pues, si el raíz de n está dividiendo, pasa multiplicando. Muy bien. Vale, y luego... Bien, más eso feliz. Tú sí que sabes ser un profe feliz. Ayer peleándome para despejar esto. ¿Qué esto pasa dividiendo? Que no, que sí. ¿Y ahora cómo saco la n de ahí? ¿Mm? Me entra la malignidad. ¿Qué? La leche, yo no me acuerdo. La T tiene que ser algo así como la mitad de esto. Mitad, ¿no? Bueno, para quitar la raíz, para quitar la raíz entre comillas, lo que se hace es elevar. No, no, eleva los dos miembros al cuadrado. Entonces se te simplifica, se te va la raíz con el cuadrado y te queda n igual a 6,49. O sea que para que el error sea 60 o menos, tienes que coger 49 personas. ¿Cómo vamos? Buenos días. Que haya no, Pepi, que me ha cogido la cita para...